Ok, bueno chicos, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? En el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México otra vez. Para ustedes que no nos conocen, somos los Zuber Brothers, somos de Canadá. Yo soy Dylan. Yo soy Evan. Y bueno, tenemos una aventura más. Acompáñanos. Chicos, mira, somos un equipo. Bueno. ¡Viva México y Canadá! Ya chicos, estamos caminando en... ¿Cuál colonia? Creo que estamos en Juárez, ¿no? Sí, en la colonia Juárez. La colonia, yeah. Sí, está bonita. Muy hipster, hipster, muy hipster, hipster. Chicos, queremos que este video alcance 1,000,000 de likes. Entonces, dale un like. Y dos veces, sí. No, como 10 likes. Como 10 likes cada persona y vamos a alcanzar 1,000,000 de likes. Gracias. Ella dice que pagará sola. Claro. Y también, chicos, pasa. Vamos a lanzar nuestra línea de merch. Entonces vamos a vender colchones, refrigeradores y... Mira, colchones. Y también lavadoras. Entonces estén pendientes. Chicos, lo encontramos. Entonces, ¿cómo se llama el lugar? Okay, se llama el Heladero de Guadalajara. Yeah. ¿Qué es eso? Y este platillo me va a matar. No sé qué tiene, cómo es. Se llama tacos dorados, pero sí. Creo que es como una mezcla de muchas cosas. Tengo un poco de miedo porque se preparó esto como muy rápidamente. Entonces, sí. Te vas a enfermar. Probablemente, pero vamos bien, ¿no? Okay, chicos, nunca he visto una bebida así en mi vida. Y se llama agua de horchata. Y lo que tiene es arroz, canela, y azúcar y agua, por supuesto. Y leche, ¿no? Y leche. El primer trago de horchata. Oh, wow. Wow. ¿Cómo sabe? Me encanta, en serio. Wow. Es muy dulce. Muy rica, la verdad. Wow, sabe a canela, leche, arroz y... Qué rico. Un thumbnail. ¿Cómo? Entonces estamos probando comida tapatía del estado Jalisco. Entonces estamos muy emocionados porque... Pues, la primera vez que fuimos a Jalisco, nos encantó. Entonces, pues yo pedí pozole, cual es como un platillo típico de Jalisco. Entonces, estoy muy emocionado porque me encanta la sopa. Nunca he visto esto en mi vida tampoco. ¿Qué es eso? ¿Es con una empanada o qué? Es una empanada, pero creo que es como un taco que tiene cosas adentro. Ah, oh, wow. Interesante. Está rico. Entonces, primera vez que he probado eso en mi vida. Y... Wow, muy dulce. Rico, sí, muy dulce. Como arroz y canela. Arroz no es dulce. Con canela y azúcar. ¿Cómo saben tus tacos? Ah, bueno, los tacos saben rico, pero es como tengo un poco de miedo todavía porque no son muy frescos. Entonces, pero sabe rico. ¿Qué es eso? Entonces aquí tengo pozole, un platillo de Jalisco. Entonces creo que tengo que echarle como lechuga.
cebolla. Y una cosa que no sé cómo se llama. Así. Entonces, échale todo. Y bueno, y acá tengo tostadas. Y el hombre me dijo que tengo que ponerle esa crema. Y no sé si tengo que echar pozole encima. Creo que sí. Pero voy a hacerlo así. Wow, qué rico. Tiene como maicitos y pollo. Estoy emocionado. Ah, está muy rico. ¿Sí? Ajá. No sé cómo comer estos, pero con tus manos. Mira, adentro tiene como... ¿Qué tiene? ¿Como frijoles? Frijoles, creo. Y el otro que comí tenía como papas. Wow. Entonces, listo, chicos, terminamos. No, todavía no terminamos, pero terminamos comiendo y fue rico. Y definitivamente creo que voy a volver porque a mí me gusta esta bebida mucho. Pero los tacos, tanto. Bueno, es que mira, me calabra yo. Chicos, mira ese puente. ¡Qué tan bonito! Terminamos con una aventura más. Ojalá que les guste. Saludos a Paula SLG. Gracias por ver nuestros videos. Y si quieren que te mandemos saludos en el próximo video, dale un like, haz un comentario. Y suscríbete como 10 veces porque tenemos que alcanzar un millón de likes. Entonces como 100 veces. Como 100 veces cada persona y va. Y vamos. Qué bueno, nos vemos. I'm gonna